Bienvenido Samuel. Aquí está Santazo. Está por acá, venga. Está por acá, venga. No, muchacho, esto es. Me dijeron que es medio picoso y que es tremendo. Y puede salir del techo. Probablemente, probablemente. ¡Oh! Vamos a. ¿Cómo es posible? Avisa, avisa, porque me dijeron que está picoso. Sí, ya. Porque el programa está muy bien. Tengo a Samuel Hernández en los estudios de Reventor 104.1. En este momento, Samuel, en este instante, los confinados en Puerto Rico, muchas áreas, la gente que viene transitando en sus carros, se paran en la marginal para deleitarse, disfrutar todo un contenido cristocéntrico con un mensaje de alegría, porque Puerto Rico necesita alegría. Samuel, qué bueno tenerte hoy de tú a tú. Eso. Con el Santazo. Sabes que te amo mucho, te admiro y siempre hace más de 15 años hemos conservado una linda amistad. Te he visto crecer en el ministerio musical, también en la iglesia, que es una iglesia la más contenta de Puerto Rico. Yes. Y he sido parte ahí de... ustedes gritan, justifiquen que son de allá. Ahí. Bendito el crecimiento y el cumplimiento de Dios. La transición al nuevo templo, el crecimiento a la vida. Pero Dios te ha entregado no solamente a la iglesia, estás pastoreando los aires. Amén, wow. Porque la radio pastorea los aires, no solamente aquí, en otras emisoras, colegas cristianas y también seculares. Amén. Un estilo único que la gente ha comenzado a digerir y a entender. Yes. Que siempre lo que hacemos repercute en que la gente venga a los pies de Cristo. Así que tenemos presos escuchándonos, a quien le mando un abrazo. Yes. Tenemos cristianos, tenemos gente apartada. Y yo creo que esta hora Dios la ha diseñado para eso. Pero claro, un estilo único, pero sobre todo la alegría y siempre el toque espiritual que repercute en mucha gente para Cristo. Samuel, siéntate ahí, vamos a compartir juntos, vamos a conversar. Hoy en nuestros estudios, Samuel Hernández. Eso. 751-6318. 751-6318. Son los números para contactarnos, para conectarte con nosotros. Hablar, sugerencias, comentarios, peticiones. Este programa es del pueblo. Estaba pidiéndole a la Junta de Redentor. Necesitamos 2 o 3 horas. Esto es muy fuerte a las 5 de la tarde. Hace un tiempo estuve aquí sentado conmigo Jaime Barceló. Luego el apóstol Wanda Rolón. Y hoy tengo el privilegio de un hombre de Dios. Un hombre que mucho en Puerto Rico nos hemos levantado en tiempos de desánimo. Sí, porque el pastorado, los ministerios, a veces comenzamos a desgastarnos, cosas que comienzan a suceder dentro del mismo ministerio. Y de repente tú vienes y pones una música y comienzas a decir, levanto mis manos. Pueden pasar los años. Eso. Pero cuando hay algo que tocó el corazón de Dios, hermano, va a prevalecer. Así que esto es Cristo, aliento de vida, necesitado de tú a tú con el Santazo. Samuel Hernández. Samuel, yo me acuerdo de algo, de una nativa que tú tenías. ¿Tú te acuerdas? Una nativa hace muchos años. Eso. Un testimonio, un accidente. Porque la gente te mira, pero para llegar a levanto mi mano, para llegar a lo que hoy en día es tu estructura, lo que es tu ministerio, cómo ha llegado a tanta vida, tuvo que tener un buen comienzo. Y aunque el principio fue pequeño, tu posterior estado fue grande. Pero tú no lo viste venir, un accidente. En ese momento, un disco, una producción, pero esta guagua, un accidente. ¿Qué pasó con Samuel? Mira, y antes de decirte lo que pasó, tocaste un punto importante. Para mí, el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento, es más importante que el sacrificio de la cruz.
Dímela de nuevo. Barájamela de nuevo. El nacimiento de Jesucristo es más importante que el sacrificio de la cruz. Yo tengo una. Póngale la música. Póngale la música para esa pregunta. Así, no me la porque das. Si no nace, no muere. Yes. Dámela ahí. Eso es. ¡Ay! Eso. ¡Ay! ¡Ay! Si puede esta la que te pregunta la otra, como decimos en Sigra. Sí. ¿Cómo es posible? Samuel. Bueno, después del nacimiento de Jesús, lo más importante es el sacrificio de la cruz. Yes. Pero antes del sacrificio, bueno, antes del nacimiento. O sea, si Jesús no nace, no muere. Entonces, las primeras producciones que entre ellas tuvo el accidente son igual o más importantes que Levanto Mis Manos, porque si no hay esas producciones, no hay el producto de Levanto Mis Manos. Y el accidente fue con. Y aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Esta casa antes vacía. Está llena de su amor. ¿Qué pasa? La ciencia dijo, mira, tuviste un accidente de auto, hay que amputarte la pierna, tu esposa no puede tener hijo, tu madre se muere. Y ahí escribí, no, llegó Jesús a esta casa, llegó el poder, llegó la autoridad, llegó el milagro, mi esposa me dio dos hijos, tengo una pierna sana y tengo, mi madre sigue viva. Pero lo grande es que esa nativa que vino después como un testimonio, todavía la tengo. Y es el único vehículo en Puerto Rico de ese año que tiene 350 mil millas. Santazo. Multiplicada una milla son como 3 kilómetros. Oye, en Puerto Rico vienen siendo 600. Exacto. 50 mil. Ese vehículo tiene 1,000,000 de millas viajadas evangelizando en Puerto Rico. Y todavía sigue corriendo. El vehículo que usan muchachos para el diario del ministerio. La famosa nativa verde aquella que Dios me regaló, pero el accidente violento y mi mamá enferma, mi esposa no puede tener hijos para aquel entonces, todo se juntó, pero yo hablaba en el día de hoy que no podemos tener temor, como dice la palabra sanita, de malas noticias. ¿Qué pasa? Nos estamos desesperando, y las malas noticias, la gente yéndose, corriendo. Y oye este dato, tú sabías que los grandes problemas se tornan más grandes producto de los mismos temores que lo alimentan. El temor alimenta la crisis. Si yo dejo de tener miedo, voy a dejar que mis temores mueran de hambre. Esa es eso. Cuando alimentas más la fe, se muere de hambre. Sí. Por eso hay un tema que no he grabado, no lo estoy copiando, ¿sabes? Yo sé que te dejo en la. Sí, sí, ten cuidado con Alfonso. Que se llama la dieta ideal, pero. Sí. Alfonso, ten cuidado, no, chico, mano. Ahí, no lo estoy copiando, que eso. Si escucha algo igual. No lo va a cantar porque no está grabando. 751-6318. 751-6318. Tengo personal disponible. Queremos orar. Es Alfonso de los Buenos. Alfonso es mío. Posible, es famoso ya. Sí, es mío. Sí, Alfonso, Alfonso es muy bueno. Yo creo que esto es un punto importante. Si alimentamos más la fe, nuestras dudas se van a morir de hambre. Entonces, al alimentar el temor, llega la incertidumbre y hay mucha gente improvisando. Unos que se están marchando, unos que improvisan, unos que se desesperan en depresiones. Porque, como dices, el temor y la duda hace que viaje el problema más grande. Sí. Y yo creo que este es el tiempo que la gente entienda que Dios es más grande que el problema. Cuando Jesús llama a Pedro, Samuel, le dice a Pedro, come on, venga donde mí. Y Pedro le dice, si eres tú, mándame a mí, que yo camine sobre las aguas. Y cuando le dice, mándame a mí, es como un reto a Dios. Y a veces hay gente que vive en vidas rutinarias porque no enfrenta el desafío. Samuel Hernández, ¿has tenido desafíos? Claro. Económicos, espirituales, ministeriales. Por ejemplo, el desafío más grande cuando pega fuerte la alabanza levanto mis manos es enfrentar un mundo secular nuevo, a nuevas invitaciones, a nuevas puertas con tantas incertidumbres que había. Los cambios económicos también. Somos en el ministerio que tenemos 4 o 5 empleados a tiempo completo. Y desafíos en la salud cuando tuve el accidente, como dijimos anteriormente. Diariamente se presentan desafíos, pero David nunca llamó a Goliat como gigante, nunca lo llamó como un gigante, le dijo, este es incursiso, nosotros lo vemos como un gigante, vemos los desafíos como un gigante que nos está desafiando, pero David nunca lo vio como un gigante, lo vio como simplemente una persona que se había levantado y que Dios tiene el poder para cortarle la cabeza en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Cuando Pedro toma acción, Pedro comenzó a caminar,
comenzó a mirar el viento, las circunstancias, como pasa mucho en Puerto Rico. Eso es. Yo creo que un Puerto Rico que se levanta entendiendo que no nos podemos mover por emociones, por lo que vemos, sino que la fe es irracional. La fe es lo que yo, la certeza es algo que yo espero, pero es algo que no estoy viendo. Eso es. Entonces viene Pedro, comienza a caminar over water, comienza a caminar sobre el agua. Eso es. Pero mientras va caminando sobre el agua, viene el viento. Siempre el viento, las dificultades van a soplar sobre aquellos que han decidido avanzar. Avanzar. Y yo creo que tú y yo hablemos a gente que hoy necesitan avanzar, pero están detenidos, tienen miedo a moverme, tengo miedo a accionar, tengo miedo a ser diferente. Tocaste la palabra clave. Accionar es una decisión. No es si lo sientes o no. La gente dice, me convierto a Cristo si lo siento. No es que abrazar la fe es una decisión. Eso es como cuando la gente me dice, vamos a orar por mí, que está el marido nuestro en un lado, yo estoy en otro, estamos separados en la misma casa, pero si es que amar es una decisión. Aparte de oración, tienes que levantarte en fe y tienes que arreglar tus asuntos, porque es una decisión. Cuando Pedro decide caminar por encima de las aguas y comienza a accionar a través de su fe, si Cristo caminó por encima de las aguas, usted y yo podemos caminar por encima de la dificultad, por encima de la depresión, por encima de la duda. Tuvimos el caso de una joven aquí en Manatí que oramos por ella, desahuciada por la ciencia médica. Ella me emplazó por Facebook y dijo, yo quiero conocer a Samuel antes de morir, le quedaban días de vida. El sábado pasado se casó. Aleluya. Ella decidió creerle a Dios, caminar por encima de las aguas. Y está sana, metastizada, se casó el sábado pasado. Mientras usted y yo estamos aquí, ya está durmiendo. Ese es el poder de Dios. Entonces, si Jesús camina por encima de las aguas, usted va a caminar por encima del problema, usted va a caminar por encima de la angustia, usted va a caminar por encima de la dificultad. Eso es lo que cuando yo fui a la iglesia, ¿qué palabras yo le di a ustedes? Ustedes son de las pocas iglesias en Puerto Rico que han crecido en la crisis. Amén. La gente menguando, ustedes construyendo templos, la gente retrocediendo, ustedes avanzando, porque es la actitud, es la fe y la acción que han tocado un punto súper importante. Me está viendo el ministerio que hay una palabra sobre ellos, pero ellos tienen que accionar. Porque cuando, mira, vamos al caso de Moisés. ¿Qué pasaba cuando Moisés levantaba las manos? Aquí está. Su victoria se activaba. Sí. Vamos a imaginarnos que cuando Moisés levantaba las manos al cielo, Dios estaba súper ocupado en el cielo, súper ocupado. Pero cuando Moisés levantaba las manos, llamaba la atención de Dios. ¿Y qué pasaba? Dios le enviaba la victoria. Que la accionar y levantar las manos activa lo que Dios te prometió. Entonces, hay gente que ora más que yo, que van a la iglesia más que yo, pero no ven nada en su vida porque su orgullo no lo deja levantar las manos. Su orgullo y su maldad no lo deja accionar. Entonces, hay cosas que Dios te ha prometido, que te han profetizado, que no las has visto porque no se han activado. Se activan cuando usted acciona. Amén. Y usted levanta su mano, dice la palabra, pero no era un superman Moisés. Sus manos se cansaron, pero como él no subió solo. Pero aquí hay algo. Moisés tenía una vara en la mano. Amén. O sea, el poder, lo que movía la gloria de Dios sobre aquel lugar, no era una simple mano, porque hay muchas manos que se levantan para un beisbolista, para un portero, claro, para un baloncelista. Yo creo que la vara, lo que tú cargas en tu mano, lo que Dios ha depositado, es lo que va a provocar que Dios actúe a favor de ti. Entonces le dice, no es lo mismo poner 5 panes y 2 peces en mi mano. Yo voy a hacer un sándwich. Pero si lo pongo en la mano de Jesús, lo vamos a terminar. Eso es muy importante. Y frente al mar, mira que tengo, porque está clamando a mí. Primero lo que le dijo, ¿qué tú tienes? Y después lo que marcha. Y después que los tiene, ellos dicen, pero no, trajiste aquí para hacernos morir. Tienes en tu mano una vara, úsala para que el mar se abra. Y tocando un punto muy importante, la semana que viene voy a viajar con un beisbolista de Santo Domingo, de la República Dominicana, para mí uno de los mejores, si no el mejor de los mejores, que se llama Abel Pujols. Seguro que hace 11 años fui a San Luis a dar una palabra a él que se ha cumplido al pie de la letra. Y tocaste un punto importante, una pelota de béisbol en la mano mía, eso cuesta $5. El amado de un pelotero famoso, el Licey, que ganó anoche. Sí, sí, por cierto, gracias a los liceístas. Sí, porque la gente me dice, Santana, son por los tónicos, gritas.
no, lo que, mi amor, lo que pasa es que el Licey también era la capital. Y como era la capital, sí, fue una bendición. Porque, sí, sí, sí. Así que sentimos, por favor, los aguiluchos, no quiten la sintonía, tranquilo. El próximo año nos vemos de nuevo. 751-6318. Sigue comunicándote con nosotros. Alguien que me ayude allí. Esto va a estar en los teléfonos. Un nivel de locura. 751. Mira, tocaste un punto importante. La vara estaba en las manos correctas de un hombre llamado Moisés. Eso es. ¿En dónde está la vara? Exacto. No la tenía Josué. Moisés se le cansaron las manos. Aarón y Hur tuvieron. Levantaron las manos a Moisés. O sea, la mano de Moisés estaba en las manos correctas de dos que fueron a ayudarlo a seguir peleando. Porque a veces nos rodeamos de gente que no tiene nuestra visión. Hey. Y estamos cargando gente que aborta la visión. Sí. Y enemigos de la visión. Cuidado con quién te asocias. Sí. Cuidado con quién tú andas. Cuidado con las personas con quien tú frecuencias. Porque si no tienen tu visión, una división es una perspectiva. Divide de dos. Dos pensamientos traen una división espiritual. Cuidado. Pero tocaste un punto importante. Cinco panes y dos peces en mi mano es una merienda. Pero cinco panes y dos peces en las manos de Jehová es multiplicación. Entonces, unos clavos en las manos mías es. Es el tiempo, pero unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Es vida eterna. Entonces, ¿en qué vida está nuestra mano? Yo me acuerdo cuando perdí dos hijos, mi esposa perdió dos embarazos, y yo me fui a reunir con Dios. Y cuando Dios me dice, estoy un poco ocupado, háblate con Job, ves allá y tal. Entonces, fui allá y me reuní con Job y le hice un cafecito, le hice cuya, me puso un poquito más de azúcar. Me dice, hablaste con Job primero y después vienes donde mí. Está bien, mandó y toqué la puerta. Job, mira, puerta del cielo, ¿qué pasa? Estaba atribulado. Estaba atribulado. Todavía no ha llegado al 42. Él no había llegado al 42. No, todavía no. Perdí dos hijos y yo no sé, mano. Yo he hecho una promesa en el ministerio, pero no he visto nada. Al contrario, dos pérdidas ahí. Y pues, estoy aquí esperando. ¿Qué es que me tienes que decir antes de hablar con Dios? Y bueno, tú debes estar en victoria porque tú eres temeroso, recto, justo. Me dijeron que no hay dos como tú. ¿Usted perdió dos? Me dijo, sí, yo. Y él me dijo, yo perdí 10. Y los perdí de volada. Vino un viento, se lo llevó. Pero el mismo viento que te quitó la esperanza, te la devolverá. El mismo viento que te quitó la paz, te la devolverá. El mismo viento que te quitó un hijo, te la devolverá en el nombre de Jesús. Y mira lo grande de esto. Mira lo que es estar en las manos correctas de Dios, que sabe lo que hace. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿cómo tú puedes? Dios sabe lo que hace. Eso. Voy a seguirlo ahí por ahí mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mi Baruch hermano. Baruch está ahí. Está la gente llamando. 751. Ah, Baruch. Baruch de los míos. El esposo de mi hermana Isabel. ¡Santazo, Baruch! ¡Dime, qué es lo que! 751-6318. Hay personas. 751, sí. Vamos a estar hablando en un minuto. Sí, porque ¿sabe qué pasa, Samuel? Que a veces venimos y estamos de 5 a 6 rompiendo líneas y de repente vienen y comienzan a cansar el programa por un día para poner, qué sé yo, algo, una asamblea. Y entonces tengo que retomar de nuevo, gracias a Dios, que tengo a Samuel el Andeón, sí, para de nuevo recuperar ese público, porque la gente me llama. No, Alfonso, es verdad. La gente me llama y me dice, pero Santazo, no permita de que no semana, pero no, pero también que necesito unas vacaciones. Pero llamen a Hernán, vive las 5 a 6 en un programita, no. 751-6318. Mira, ¿qué pasa? Me dijo, entonces yo le dije, yo me atribulé y que tú vas a. ¿Qué tienes que decirme, Job? Me dijo. Simplemente dije, Jehová Dios, Jehová quitó, como quiera sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. ¿Y sabes qué aprendí? Que lo más importante en esta vida está en las manos correctas de Dios, que sabe lo que hace. Por eso fue que hace 3 semanas, cuando aquella mujer mató a aquel niño sin querer, allá en Ojuena, que le dio reversa al auto y mató a aquel niño de 6 años, llegué a la escena allí. Y ellos pensaron que yo llegué a la escena porque estaba pasando por allí. Y cuando estaba en el velatorio, porque se lo dijimos a la abuela que había muerto su nieto y también se murió el mismo día, 2. Entonces ellos me agradecieron en el velatorio porque dijeron, Samuel iba pasando por allí y se detuvo. Yo dije, no, yo no estaba pasando por allí.
Dios me levantó al momento que el niño murió. Me dijo, sube a Sidra que hay una obra santa que hacer. Y me dijo, lleva tu Biblia y la guitarra. Yo no sabía qué había pasado, porque Dios lo sabía. Cuando llego a la escena, llego con la palabra y con mi guitarra. La guitarra atrás y la Biblia al frente. Mira lo que es importante, saber que Dios sabe lo que hace. Y las primeras palabras que le dije a aquel hombre que había perdido a aquel niño de 6 años, de 15 años, estudiante, donde papá es maestro, lo vio allí. Dios sabe lo que hace. Yo no estoy improvisando. Él no llega tarde. Si alguien quiere interactuar con nosotros, hablar, palabra, lo que queremos es levantar un Puerto Rico, Samuel. Tocaste algo ahorita que me encantó, y es cuando dice con las personas que te asocian. Mira qué interesante. Pedro estaba en una barca y no caminaba. Los otros se quedaron en la barca. Hay gente que fueron diseñados para quedarse en lo mismo. Claro. Puerto Rico no tiene un diseño para vivir el mismo modelo. Puerto Rico vive un nuevo modelo mejor. Yo creo, yo soy un dominicano que tiene más de 29 años aquí en esta isla. Y yo soy de los primeros que he dicho, enfatizado, que Puerto Rico carga algo de Dios tan poderoso. Puerto Rico es como esas manos de Moisés que se levantaban. Es el país que más exporta cantantes, predicadores y evangelistas. Y para terminar el pensamiento anterior, llegué a la escena para colocar la mano en el pecho de aquel hombre y decirle, Dios no improvisa. Dios tiene un plan perfecto, Dios sabe lo que hace y sabe lo que permite. Y aunque no podamos entender el proceso, Dios sabe lo que hace. Entonces, es importante que este programa es profético, porque a 48 horas de decisiones nos van a marcar a Puerto Rico para siempre. Te decimos, Dios sabe lo que hace. Es de tú a tú, porque aquí hablamos de tú a tú. Dios sabe lo que hace. Llámanos, que le pueda por ti 751-718. Él está en control. Llamadas ahí, 751-6318. Dios no improvisa. Hay gente que se preocupa porque no entiende lo que están pasando. Ellos piensan que Dios está improvisando contigo. Dios no improvisa contigo. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un diseño perfecto. Y Jehová va a cumplir lo que determinó por encima de todas las circunstancias. Dime una cosa: si Dios llamó a Pedro, ¿tú crees que no sabía que Pedro iba a rebalar en el agua? Claro. En los intentos podemos tal vez claudicar, en los intentos pueden las cosas fallar, en los intentos hay intentos humanos que nosotros comenzamos, intentamos un cambio, intentamos una transformación, y eso es parte, es bueno, es productivo, pero Jesús llama a Pedro, y Pedro le dice, si tú eres, mándame a mí. Pedro comienza a caminar, pero ahí estaban los discípulos,
casa, las cosas no van a cambiar. Quedándonos hablando mal de los gobiernos, que aquel lo hizo malo. No, no es tiempo de nosotros comenzar a buscar cuál es el culpable. Es tiempo de unirnos porque somos un mismo Puerto Rico. Mira, hace dos días, Samuel, hay un joven, un hijastro de este pastor. Hace dos días me llama el dueño de un salón para que vaya a orar, porque el hijastro se quitó la vida. Wow. Se ahorcó en el patio de la iglesia. En el patio de la iglesia. Wow. Porque una mujer lo dejó. Se ahorcó. Imagínate cuando el pastor entra, abre y se encuentra con aquella escena. Y cuánta gente, sin darse cuenta, se están ahorcando ellos mismos en su crisis, alimentando el miedo. El problema es que me voy para Orlando, me voy para Miami, me voy para que sí o qué. Nos estamos ahorcando cuando hay una solución. Yo creo fervientemente que Pedro comenzó a caminar, pero Jesús sabía, porque Jesús conoce nuestros pasos, Él conoce nuestro corazón. Y cuando Pedro viene caminando, comienza a caminar en el problema, se hunde y al instante le dice: Maestro, sálvame. ¿Y qué hizo el maestro? Le digo: Yo te lo dije, que tú no puedes caminar sobre las aguas. Yo te lo dije, que tú no podías provocar un camino. ¡No! Le digo: Toma, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó? Dame tu mano. No vengo con manos para señalar tus faltas. No vengo con manos para señalar tu error. Vengo con las manos a levantarte, a decirle: Vuelve a levantarte y a caminar sobre el agua. Y Dios no cambió, pero lo transformó. Es el mismo mal hablado, el mismo de carácter fuerte, el hombre terrible que siempre hablaba, el ligero, Dios transformó todo eso de ese carácter para la obediencia a Cristo. Entonces fue el mismo que después que se encontró con Jesús nuevamente. En dos mensajes, 8,000 almas se convirtieron. Entonces, tú quieres cambiar a tu hijo porque es fuerte, porque es terrible. Permite que Dios transforme ese muchacho. Porque con la fuerza que hace hermano, Dios lo va a usar para que mucha gente sea salva. Y tú te imaginas cuando Jesús vuelve a Pedro, yo lo hubiese hecho una picada de ojo. Le hubiese hecho una rompecuello como la de donde esté. Sí, sí. Le hubiese hecho la llave de John Cena. Le hubiese hecho la de la ese hecho el hombre, ¿cómo se llama? 36, ¿cómo se llama lo de Dios? El Austin, ¿cómo se llama? Austin. Ese es el que me gusta. Ese bueno. Stone Cold. Austin. Stone Cold. Sí, sí. Le hubiese hecho todas esas llaves a Pedro. A mí no he llegado. Pero cuando Jesús le enfrenta a Pedro, en vez de acabar con él, le pregunta: ¿Tú me amas? Hey. Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, pero en la ley había que ratificar las cosas tres veces. Y dice: ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Si tú me amas, muchacho, venga, apacienta mis ovejas y no solamente eso, dame las redes otra vez. Tú me amas, tú sabes que te amo. ¿Qué es? Tú sabes que te amo. No, pero dímelo, yo quiero escucharlo de ti. Porque hay mucha gente que hoy tiene que decir: Yo te amo. Y le volvió a quitar las redes y le dio la segunda oportunidad. En Puerto Rico, aunque hay gente que no cree en segundas oportunidades, me está escuchando gente presa, me está escuchando gente en los autos llorando en este instante. Guayama 1000, Guayama 500, oye bien. Piensa que no hay una segunda oportunidad para ellos. 751-6318. Tengo un pastor por ahí, tengo alguien. 751-6318. Quiero llamadas, quiero gente moviéndose. Tengo a Sharon, tengo a Jenny, tengo todo un personal para orar por ti. Adelante, ¿de qué pueblo me habla? Hello. Dios le bendiga más. Sí, te habla el pastor del Rey Galarza. Me estoy gozando de manera espectacular, ya que cuando Samuel llegó al hospital a su esposa, que tenía a su mamá era y a su hija, que en el hospital, él tenía un compromiso para predicar. Así es. Eso fue el día 23 de marzo del 2000. Wow. Y él, pues, el compromiso era en la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, en el barrio Puerto de Camuy. Wow, qué bendición. No sé si se acuerda, Samuel. Claro, me acuerdo. Era acordarte porque fue algo bien bonito. Sí. Entonces, el tema del mensaje de ese día era las cosas que Dios no puede hacer. Wow, santo. Marqué ese texto, lo tengo marcado y siempre lo he guardado con mucho cariño. Y después de tantos años, de 2000 para acá, vamos, casi 17 años, eso es.
me acuerdo todavía ese milagro glorioso, que mientras él predicaba en mi iglesia, Dios hacía el milagro tanto en su mamá y en Samuel. Sí, en mi mamá, con mi esposa y en mí también. Sí, porque a veces pasan los momentos del pandorado, pero también se falta a mi iglesia predicar, siempre me acuerdo de eso. Mira, y me impacta lo que estás hablando, porque Dios es tan poderoso, es que hay cosas que Dios no puede hacer, ¿sabes? ¿Y sabes cuál es una de ellas? Que Dios no puede recordar el pecado que ya perdonó. Te voy a hacerte una pregunta, Samuel. Tengo en este momento, ¿quién tengo? Guayama 1000, Guayama 500, los confinados. Este programa es su devocional. Nosotros nos reunimos 751-6018. Tengo líneas llenas, pero tengo el 1310 para que te comuniques y compartas. Me baja el volumen de la radio. 1310 para salir al aire. Sí, eso es para salir al aire y interactuar con nosotros. 751-6318, llamada para oración. Es para la gente que está aquí. Samuel, esa persona está debajo del agua. A veces, cuando nos está mojando, a veces una relación, a veces nos está mojando en situaciones de dificultad. Y no sabemos qué hacer. Sentimos que otra vez decirle a Dios, yo difiero de ti. Tú dices que de dos oportunidades. Yo no creo en dos oportunidades. Yo creo en que Dios es un Dios de oportunidades. Eso es, muy bien. Porque si yo digo que Dios, que hay una segunda oportunidad, digo que Dios tiene el límite. Claro. Y si su misericordia son nuevas cada mañana, las oportunidades son nuevas cada mañana. Quiere decir que esa persona que está ahora mismo en Guayama 1000, dice, yo me estoy ahogando en la culpa. Yo me estoy ahogando en el dolor de cosas que hice. Y ahora quiero salir, pero me siento que no voy a ser aceptado. Háblame. Mira, lo que dije anterior es impactante porque tiene que ver con eso. Sí. Dios es tan poderoso que una de las cosas que Dios no puede hacer es recordar pecado que ya te perdonó. Estés preso o no estés preso, cuando vienes a Cristo y Él abre tu expediente, no encuentras nada. Porque lo he hecho en lo profundo de la mar para jamás acordarse de ello. Esa transformación basa en que tu comportamiento sea tan grande en la cárcel, que tu cliente es un líder espiritual, que le demuestres al sistema carcelario que tú eres una amenaza para la sociedad. Y que en vez de 40 años salgas el año que viene. Yes. En vez de 100 años salgas en 2 años. Y se acorten los días en la cárcel. Mira, usted está en la cárcel porque hay un expediente que dice que usted hizo tal cosa. No hayas hecho, no lo hayas hecho. Pero cuando vienes a Cristo, Dios toma ese expediente y lo destruye. Y te hace nuevo. Y además, cuando vas a clamar a Dios de rodillas y comienzas a hablar de las cosas, Dios no te contesta. Pero ¿sabes por qué no te contesta? Porque Dios no puede recordar el pecado que ya perdonó. Él te dice, de lo que tú me estás hablando, yo no me acuerdo. Adore a Dios, porque yo lo borré. Entonces, ese expediente espiritual, si Dios es capaz de borrar el expediente espiritual, puede cambiar el expediente carcelario y demostrar a la sociedad que no tiene ninguna amenaza y los días en la cárcel se acortan. Y todos esos presos que nos están escuchando, lo que den el programa aquí, testificando, apretó 751-6318. Creo que me debo un poquito, levanto mis manos en este tiempo. Samuel tiene un tema que a mí me encanta un montón, te conecta al cielo, que me conecta al cielo. No hay excusa para estar conectado al cielo 24 horas. Me conecta al cielo, lo que es, hasta con la mano, yo soy de lo que decía de acá. ¿Cómo es que Samuel? Porque Samuel levanta mi mano y de repente esto y se aprueba acá. Y casi nunca grabo temas tan movidos, pero sí. Pero eso es por culpa tuya. Que su merengue, su baile, su cosa. Pues entonces nos estás contaminando positivamente. Tú eres muy querido en nuestra nación, República Dominicana. Puerto Rico y Santo Domingo, lo único que nos separa es lo que nos separa es una yola. Eso es. Estamos diciendo, levanto mi mano ahí. Samuel Hernández, los estudios. República Dominicana, por ejemplo, la semana que viene con toda la banda en vivo. Wow, de todo. Rodríguez, a una hora de Santiago. Ahora tiene que decirme cuál es el viernes de gloria que tú vas a estar allá con tu tema. Un viernes a la gente que. Te lo voy a dar. Sí. Te febrero y marzo. Sí, dame un viernes. Levanto mis manos. 51-63-18. Esto es tuyo, fluye, Samuel. Aunque no tenga fuerzas, y aunque tenga mis problemas, levanto mis manos. Levántalas donde quiera que te encuentres. Estás manejando una maleta, aunque sea en su casa, en el auto, camino a la iglesia. Puerto Rico se levanta. Vuelve a levantar. Levanto mis manos. Su asiento,
Aquí se mueve y me da nueva vida.
pastor, siento a Dios. ¡Tres! La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se ilumina, puedo sentir de nuevo. La mano de Dios me levanta, la mano de Dios me da vida. Pero tengo líneas saturadas en este momento, Samuel. Dios me sana, cura mis heridas. La mano de Dios aquí se mueve y me da nueva vida. La mano de Dios me sana. En este instante ya van cinco vidas a los pies del Señor que se ha convertido aquí. Cinco vidas en este momento. Y seguimos porque es una ola grande, es algo tremendo. Samuel Hernández, de tú a tú, por el santazo. Seguimos. Estar ahí, tomar tu tiempo, vas a predicar, para nosotros un regalo.
para mí una distinción. He admirado tu ministerio. Gloria a Dios. Mucha gente dice, Altazo, pero ven acá. No me parece como un poquito. No, lo que pasa es que yo amo lo que cargas. Sí. Tu pasión por la vida. Y además hemos estado en todos los procesos hace más de 20 años. Entonces, cuando vemos los procesos desde el principio, disfrutamos el resultado. Y lo hemos visto desde el principio. Estuviste en mi casa hace muchos años y he visto. Hiciste un jugo de limón ese día. De jugo de limón. Hola, Samuel, que ya sé que. Señor, hemos llorado, hemos reído, hemos caído en bendición. Los teléfonos se cesan. Este programa de tú a tú llegó para quedarse. Es verdad lo que dice la gente. Ahora fueran 2 horas porque una hora no da para explicar lo que se siente. Hablamos de Pedro hoy, hablamos de Moisés, hablamos del pagado, hablamos de las herramientas necesarias para crecer, pero también hablamos de que es necesario que no alimentemos más la duda y la depresión, que alimentemos la fe para que la duda se pueda dejar. Hablamos que Pedro caminó por encima de las aguas, pero que Jesús caminó por encima de las aguas. Hoy hablamos que la mano de Dios se mueve, es la que se entiende cuando se siente que está moviendo, pero también hablamos de accionar. Palabra que más me cautivó esta tarde, y es que hay mucha gente que cree, pero no acciona. Es tiempo de colocarle acción a la fe para que entonces podamos caminar y cumplir aquel propósito. Si algún enfermo hay, que la gente que llamó, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Si es alguna gente de depresión y ansiedad,